promocionar e incentivar los diversos lugares turísticos, así como su exquisita gastronomía y otras maravillas más que ofrece Tambo Grande, es lo que propone la Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Tambo Grande en su plan de trabajo, cuyo objetivo es impulsar la actividad turística en este distrito piurano. Así lo informó el subgerente de turismo de la comuna local, Jonathan Jiménez Drago, quien resaltó que dentro de las actividades programadas está desarrollar una ruta turística en las cristalinas aguas de los Peroles de San Francisco y Pedregal, además de realizar visitas al complejo del Algarrobo Rey, donde los turistas puedan pernotar en el lugar. Trabajando con los Peroles de Yaranche en un principio para luego trabajar con el Algarrobo Rey, los Peroles de Pedregal y la ruta del Mango y Limón. Lo que queremos hacer es una ruta turística que englobe estos cuatro atractivos que tenemos como distrito. De hecho, que lo que buscamos es que el turista pernocte en el distrito. Eso generaría mayores ingresos. Otra de las actividades es capacitar a los dueños de restaurantes en temas relacionados con atención al cliente, manipulación de alimentos, trámite documentario, calidad de servicio y alimentación. El plan a corto plazo, tengo dos puntos básicos. Primero, uno de ellos es, justo he estado ya culminando una serie de checklists para empezar a realizar visitas a restaurantes, ¿no? Para ver temas de trámite documentario, ver temas de manipulación de alimentos, calidad de servicio, calidad de alimentos, limpieza y demás. Como segundo punto, también vamos a dictar talleres junto con un grupo de practicantes que van a llegar aquí a trabajar conmigo. El funcionario añadió que dentro del plan de trabajo también se ha establecido realizar talleres de turismo sostenible con los alumnos y alumnas de las diversas instituciones educativas.